En el Caribe colombiano, la mayoría de las pesquerías costeras se encuentran en sus niveles máximos de explotación o sobreexplotadas. La pesca ya prácticamente no es tan productiva como hacía, por decir el método, alrededor de unos 45 años que yo le estaba comentando. Entonces, para nosotros ahora en la actualidad es un poco más difícil. Anteriormente, de pronto obteníamos unos productos de mejor o mayor calidad y ahora esos productos prácticamente no los conseguimos. De manera que la pesca en ese tiempo era mejor porque no habíamos los pescadores que habíamos ahora en día. Eran menos pescadores, ahora vemos bastante. La pesca no es que se haya menorado como se dice, es que habemos demasiados pescadores y ya no cogemos la misma pesca que cogimos cuando éramos unos cuatro. Bueno, yo diría que las razones de ese cambio es por los sistemas de pesca que hoy en día se están utilizando. Anteriormente, los pescadores de línea de mano hemos sido siempre toda la vida de línea de mano. Pero en el transcurso de pasar los años, hemos denotado de que se han ido adquiriendo otros sistemas de pesca como el trasmayo, el chinchorreo y todas esas cosas. El chinchorro siempre ha sido permanente toda una vida, porque desde que yo nací yo conozco el chinchorro, pero ya han habido otros sistemas como el trasmayo y esas otras cosas así por el estilo, y la pesca indiscriminada de lo que ya sabemos, con explosivos. Eso prácticamente ha determinado mucho que hoy en día se esté dando esos resultados. Digo que la mayor problemática de los pescadores es que no tienen recursos tanto técnicos como logísticos para que se haga una buena pesca y sea una pesca productiva. Los pescadores tomaticos no tienen lanchas adecuadas, no tienen propulsores y no tienen la tecnología de punta como realmente se requiere en estos tomaticos para que los pescadores sigan subsistiendo sus actividades de pesca. Nosotros, como pescadores artesanales, tenemos unas embarcaciones muy rudimentarias, no tenemos, unas embarcaciones apropiadas para poder salir a alta mar a pescar a unas grandes profundidades, no. Nosotros prácticamente somos pescadores costeros. Uno de los problemas más relevantes de las pesquerías artesanales en el departamento del Magdalena es la falta de tecnología vinculada a la actividad pesquera. Por lo tanto, con la implementación de tecnologías como la ecosonda y el GPS, a la vez que con el uso de artes de pesca de profundidad, la actividad pesquera se realizará de una manera más eficiente, siguiendo con el código de conducta para la pesca responsable. Entonces, el proyecto tiene dos fuentes principales, dos enfoques. Uno, buscar nuevos recursos pesqueros en aguas más profundas, en áreas entre 100 y 400 metros de profundidad. Vamos a buscar qué recursos potenciales hay, cómo se puede capturar, con qué artes de pesca. Y por otro lado, estamos haciendo unas capacitaciones a los pescadores artesanales sobre esas herramientas de captura moderna, de ecosonda, GPS, maquinaria de captura de alta tecnología, para que ellos tengan todos esos requerimientos en el caso de que se abra una nueva pesquería y contribuya a la mejora de la calidad de vida de los pescadores y todas sus familias. La parte innovadora de este proyecto es que además de las nuevas tecnologías en la parte pesquera, estamos estudiando las especies de profundidad, de aguas profundas. Estamos mirando su biología, sus comportamientos, dónde se encuentran, digamos, ubicadas estas especies, las épocas en que se podrían, digamos, obtener, las tallas medias de madurez, las tallas máximas. Involucramos a los pescadores en estos saberes, le estamos mostrando y socializando, digamos, toda la parte de la biología de las especies. Muchos de los pescadores no conocían que estas especies existían, por lo cual es de gran importancia, pues, saber que tienen un recurso que puede ser aprovechable de manera sostenible.
y que en el tiempo, digamos, ellos puedan tener, digamos, más información y cómo manejarlo. El objetivo de estos talleres consiste en dar a conocer a los pescadores algunas herramientas como el GPS y la ecosonda, elementos necesarios para el ejercicio de la pesca en aguas profundas. Además, los talleres buscan sensibilizar a los pescadores sobre el uso y manejo responsable de los recursos en sus actividades cotidianas, de manera que garanticemos su permanencia para las futuras generaciones. Entonces, a través de este código podemos usarlo como herramienta para nosotros cambiar esa percepción errada que hay, para que las futuras generaciones también puedan comer bacalao, también puedan comer ojo gordo, coquinoa, medregal. ¿Es cierto? Porque si no, simplemente lo van a ver en fotos. Nosotros en el proyecto tenemos varios componentes y el área de pesca responsable hace referencia a capacitar a los pescadores en relación al código de conducta para la pesca responsable, que es de manera voluntaria y que estimula la aplicación en todos los países miembros o no miembros de la FAO. El proyecto lo consideramos muy pertinente en la comunidad de pescadores artesanales para el departamento, ya que si bien el objetivo general es la diversificación de las artes de pesca, hacer el énfasis en la conservación de los recursos pesqueros es fundamental para el manejo de las pesquerías y el aprovechamiento del recurso de una forma sostenible bajo un enfoque ecosistémico. Bueno, lo que queremos después de que termine el proyecto es que los pescadores estén completamente capacitados en cuanto a la pesca responsable, por un lado, al cuidar los recursos pesqueros, a respetar las normas, las vedas, utilizar artes y métodos que sean los adecuados para no destruir el hábitat, pero también que se capaciten en tecnologías de captura de última generación, GPS y ecosonda, para mejorar su calidad de vida. Me parece que ha sido algo importante para nosotros como pescadores haber recibido esta capacitación sobre estas dos herramientas que son súper importantes para nosotros, porque es como la innovación dentro de la pesca artesanal. Entonces, pues la capacitación ha sido importante. Ayer la parte teórica, muy buena, los profesores, con el profesor Borges, la profesora, haber dado, y sobre todo el método que utilizaron para que nosotros lo podamos recibir dentro de nuestra cultura, porque ellos utilizaron un programa muy educativo para nosotros los pescadores, entonces el aprendizaje fue muy bueno. Ha sido muy buena la enseñanza porque nos dieron la práctica, primero la teoría, perdón, nos dieron la teoría en un salón y hoy avanzamos fue a la práctica en el mar, cosa que nos satisface mucho porque gracias a eso hemos aprendido a manejar estos equipos y nos encontramos pues muy satisfechos con esta enseñanza que nos han dictado este grupo de profesionales que de buena forma pues, se acercaron hasta donde estamos nosotros para capacitarnos sobre esto. Llegamos, salimos y nos dirigimos hacia los arrecifes. De ahí, fijamos el rumbo de donde estaban los arrecifes. Al momento de llegar, el GPS pitó diciendo que estábamos debajo de ellos. El ecosonda, nos mostró abajo en el fondo los arrecifes y que hay pececitos, hay banco de peces. Entonces, bueno. Porque, o sea, al momento de tú mirar que hay un banco de peces, tú tiras el anzuelo y al sacarlo miras para ver si es pargo, cojinoa, jurel o qué clase de pescado. Si es bueno que, por ejemplo, tú hagas una buena captura, tú lo marcas y sigues tu rumbo para otro lado. Al momento, por ejemplo, a 2, 3 días, si quieres pasar otra vez por ahí, ya con tu GPS ya marcado, tú llegas allá y sabes que de pronto, como fue buena la pesca días anteriores, de pronto va a ser buena ese mismo día. Y si no, pues igual manera, o sea, vas a otro rumbo que ya tienes marcado en tu GPS. En ese rumbo, como llevamos el ecosonda, vamos mirando otros bancos de peces, otros pececitos, así, y pues podemos seguir ensayando. O sea, lo bueno es que, por ejemplo, en nuestro recorrido con estos dos equipos, vamos mirando peces y vamos pudiendo hacer capturas. Hoy estuvimos viendo la parte de ver los peces,
la zona donde haya más peces para poder hacer las pescas que son productivas, ¿sí ves? O sea, no vamos a coger peces pequeños, sino nos da la información la máquina de que hay peces más grandes, ¿sí ves? De 40, 50 centímetros. Ya es un fondo de peces que pues ya pueden ser capturados pues para el consumo, ¿sí ves? Entonces... Otro aspecto que ellos me manifiestan es que nosotros los capacitamos en la parte del uso de nuevas herramientas tecnológicas como es la ecosonda, el GPS, y nos manifiestan también la necesidad de ese acompañamiento del Estado. No tanto, dice, muchas veces nos han dado equipos, pero en muy pocas ocasiones los dos métodos van de la mano, el que nos capaciten y nos entreguen los equipos y nos hagan un seguimiento efectivo. Entonces dice, a ellos les gustaría que se hiciera esa metodología continua para que tengan ese seguimiento y ese acompañamiento por parte de investigadores o del Estado o del ente que regule la pesca o del ente que le haga toda la formación académica en relación a la conservación de los recursos. A futuro pues esperamos a ver si siguen llegando más ayuda, porque pues hay que ver. Hay que, eso por lo menos, eso es costoso. Si el gobierno metemos en algún proyecto y si nos ayudan, pues a futuro sería bueno, porque ya uno no estaría pues pescando en esta zona, sino en zonas más profundas donde puedan haber mayor cantidad de peces, ¿sí ves? Tocar, gestionar, hablar con las entidades para que, porque es que nos están imponiendo normas y leyes para proteger el medio ambiente y también proteger las especies pequeñas. Entonces estas son herramientas para poder innovar, o sea, cambiar. Entonces, si queremos cambiar y queremos proteger, entonces también nos tienen que dar a nosotros esas herramientas. Entonces, sería como participar en un proyecto, una convocatoria que tenga el departamento, el distrito o el Ministerio de Agricultura para nosotros poder hacer parte de eso y poder conseguir las herramientas, porque sin las herramientas no podemos hacer nada. Entonces, la idea sería que con esto es cambiar las herramientas que tenemos para poder cuidar tanto el mar como el medio ambiente y nosotros mejorar la calidad de vida. ¿Está prohibida la pesca? Bueno, vamos a implementar una forma de pesca para nosotros, ¿sí? Con embarcaciones más grandes, con esos equipos de pesca, donde podemos salir fuera de la ensenada del área protegida, pues para hacer la pesca en profundidad, ¿sí? Pero eso nada más se hace con equipo, de lo contrario no se puede hacer, ¿sí? Nos ha parecido muy bueno que ustedes de la Universidad de Magdalena pues hoy estén aquí capacitando a estos jóvenes, más que todo porque ellos se les ha limitado mucho la pesca y todo, porque estamos en el área de parque. Entonces, viniendo ustedes con este programa de las ecosondas y todo, ellos están muy contentos porque ellos dicen que si se dan los proyectos y todo, pues ya ellos, la vida de ellos es el mar, la mayoría de ellos viven por el mar. Entonces, ya ellos se someterían ahí a hacer sus faenas de pesca porque están aprendiendo algo de lo que a ellos les gusta, de lo que ellos saben hacer. Los felicito y les agradecemos, de verdad que esto es muy bueno, porque hay comunidades donde no tienen ni siquiera saben de pronto aprender o decir, buscar esos aparatos, mira, aquí es así, y ustedes tuvieron la paciencia y tuvieron todo la voluntad de enseñarnos y venir acá. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que esa relación universidad y pescadores es de vital importancia en todos los aspectos, tanto en la parte técnica de parte de la universidad y el aporte que hacen nuestros pescadores. Y aprovecho la oportunidad para que estos proyectos se sigan dando con frecuencia para que el pescador se afiance más en su tarea como tal, como pescador artesanal, y obviamente para ser más productivos y, como repito, para que haya una pesca responsable.